En Salamanca ya está prohibido el uso de bolsas plásticas. Los comercios locales tuvieron un plazo de 6 meses para dejar de utilizarlas. Desde ahora, los establecimientos que no cumplan con las medidas podrían ser multados. Desde el 31 de agosto, este régimen se hizo público en el Diario Oficial del Estado de Guanajuato y la actualización del Reglamento para la Protección y Preservación del Medio Ambiente para el municipio, en el cual también se contempla la aplicación de multas por el incumplimiento a la disposición, que va de 5 a las 200 unidades de medida y actualización. Al respecto, el director de Medio Ambiente Municipal señaló que ya se había trabajado con el municipio para hacer una campaña de concientización en la población y se observó buena respuesta de la ciudadanía. También declaró que se van a realizar las notificaciones e informar a todos los establecimientos en próximos días, al igual que comenzarán con las visitas de inspección para asegurar que cumplan con estas medidas. Según el punto de acuerdo para la modificación de diversos artículos y bolsas plásticas, el objetivo de esta nueva forma es excluir la utilización de popotes, bolsas de plástico y recipientes de unicel, empaques de botanas y pan para sustituirlos por alternativas biodegradables como productos que sean amigables con el medio ambiente. Por lo anterior, desde hace ya 18 días se finalizó el tema. Establecimientos como tiendas departamentales, de conveniencia, farmacias, mercados, centrales de abasto, tianguis y comercios en general tienen un plazo de 6 meses para dejar de utilizar productos plásticos. En el caso de prohibición de los popotes de plástico, solo estarán aquellos permitidos en personas que por razones médicas deban usarlo. Bajo este nuevo ordenamiento, los establecimientos y comercios deberán incentivar y brindar facilidades al público para llevar sus propias bolsas reutilizables o bien otros elementos que no sean de uso, tales como bolsas de tela, canastas, redes u otras hechas de material reutilizable. Las bolsas, comúnmente usadas en las tiendas de autoservicio, están hechas de polietileno de baja densidad y su degradación es una difícil labor para la naturaleza, que termina perdiendo la batalla mientras los contaminantes se filtran por todo el suelo y llegan a plantas y animales. La Dirección de Medio Ambiente informó que según la Secretaría de Medio Ambiente de la capital mexicana, cada día se usan 20 millones de bolsas que producen toneladas de CO2. En general, las bolsas de plástico son productos derivados del petróleo, el gas natural y de otros productos provenientes de la industria petroquímica. Su proceso de transformación se origina en refinerías que lo transforman en petróleo. Posteriormente, el denominado gas etileno, el cual es un polimerizado y solidificado, creando finalmente el polietileno, o mejor conocido por todos como plástico. Con información e imágenes de Carla Montenegro del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.